2:08 y tenemos novedades. Ritalix.com ya está en marcha, lo desvelábamos ayer. Joaquín Castellón, periodista de investigación de La Sexta Noticias, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Esos gastos que algunos, en pleno periodo crisis, en pleno periodo austeridad máxima para los ciudadanos, gastos de cierto lujo de la alcaldía, de Rita Barberá. Y puedes quitarlo de cierto porque lujo había. De hecho, por ejemplo, vamos a ver facturas de las que ayer ya pudimos adelantar algunas de un viaje a Florencia en el que estuvo una noche de hotel en el Art Florencia Gallery, un hotel de 4 estrellas al lado del Palazzo Vecchio, una mejor zona. Pues por ese viaje se pagó por esa noche 771 euros. Viajes que lo mismo es ella, que su equipo, también hay lujo, 550 euros por una habitación en Ámsterdam, cogieron tres, 375 por una habitación en Bruselas, y cuando venía a Madrid, pues venía a Junior Suites Full Credit, que ¿qué significa esto? Pues son suites en las que estaba todo pagado. Y luego, siempre, chofer y, bueno, la gastronomía de primera mano, es decir, que cuidarse, bueno, el yantar y el gin tonic no faltaba. Aquí tienes la factura. Te la enseño, 4 gin tonics que se pasaron a las cuentas del Ayuntamiento de Valencia, que Protocolo las pagó, y también tenemos aquí otra de unos restaurantes de Quique de la Costa, de Vuelve Carolina, en el que se hubo langostinos, ostras, jamón joselito, y todo esto regado pues con 3 botellas de vino, cada una a 34 euros. Todo pagado con dinero de los contribuyentes. Bueno, yo creo que algunos de estos gastos son de provocación absoluta. Y La Sexta le ha preguntado a Rita Barberá, ha dicho, bueno, gastos de Protocolo, se ha vulnerado la protección de datos y, por supuesto, ataque a La Sexta. ¿A quién? A La Sexta. Y a Compromís. Dice, atención, Rita Barberá dice que esto sale a la luz porque Compromís y La Sexta tienen un contrato de 24 horas. Rita, más nivel, más nivel. Rita Barberá, en acción, on fire, huracán. Lo que más me escandaliza de todo esto es una frase que he leído esta mañana en la información de un periódico. Dice, en total los gastos de representación de la alcaldía esta legislatura, a los que ha tenido acceso Compromís, y digo esto, y que ayer avanzó La Sexta en un contrato de exclusividad de 24 horas con la formación con Compromís. ¿Qué tipo de contrato de exclusividad? ¿Qué se ha negociado con datos municipales? Eso tendrá que responder alguien. ¿En qué consiste ese contrato? ¿Cuál es la naturaleza del contrato? ¿Y qué a cambio de qué? Eso tendrán que dar explicaciones. Eso tendrán que dar explicaciones. ¿Eh? ¿En la siguiente acto puedo dar la cara? No, no, José, yo puedo dar la cara yo, por mi parte, yo ya lo he finalizado. Dime la pregunta. Bueno, primero es que yo soy de La Sexta. Sí, pues, sí. Pues, ¿puedes explicar el contrato, por favor? No, desconozco que exista ningún contrato con Compromís. No, pues aquí lo pone. ¿Por qué lo? Entonces, desmientes. ¿Desmientes a este periódico? ¿Desmientes a este periódico? ¿Lo desmientes? No, yo lo desconozco. Ah, pues entonces yo también desconozco cosas. Pero no voy a discutir. Rita, no hay contrato. Por alusiones, ¿no? No hay contrato, Rita. No hay contrato. Se llama exclusiva informativa. La trajo este señor, Joaquín Castellón. No firmamos nada con Compromís, ni con Podemos, ni con Ciudadanos, ni con el PP, ni con el PSOE. Explica los gastos. No hay contrato de La Sexta, ni con Compromís, ni con nadie. Solo con los ciudadanos, con la transparencia, con la verdad, con la ética, con el periodismo. Es difícil que lo entiendas. Xavi Castillo se queda corto. Tú ya me entiendes. Se queda muy cortito. Joaquín, ¿tú has firmado algo con Compromís? No he firmado nada y he retocado a un Sestalic si quiere, y si tiene el papel que lo saque, porque no hay nada de nada. ¡Ay, que lo ha dado el Levante! Hombre, Anita. Tú sabes cómo lo habéis manejado. Explica los gastos. Hoteles de lujo, chofer, gin tonics, cuando la gente peor lo estaba pasando. Entiendo que haya viajes donde tenga que ir la alcaldesa. Hombre, pero ¿tiene que ser el hotel más caro de Florencia? ¿O uno de los más caros? ¿Tiene que ser el Palace? Y ahora la culpa es de que se ha firmado un contrato de qué, de Compromís con La Sexta. Basurilla. Un poco más de nivel. Rubén, no sé si te sorprende, Rita. Para entender a Rita, Xavi Castillo. En el diccionario de la crisis hay que añadir el término como es full credit, ¿no? Que es revestir con un anglicismo. Junior Suite Full Credit, que es barra libre. Revestir con un anglicismo. No, vamos a ver, aquí está lo ético y veamos si está lo malversado. Porque debe quedar claro que en el ámbito público no existe la opulencia, ni existe el derroche. Existe la malversación. Y esto es dinero público.